que ocurrió en El Dorado. A ver, Mabel Sotelo. Atención a este nombre. Mabel Sotelo murió atropellada el sábado pasado sobre la ruta 12 en El Dorado. Esta mujer tenía 31 años. Después de su muerte, comenzó a conocerse una historia realmente terrible que tal vez podría haber tenido que ver con la forma en que murió. Mabel, la mujer que murió atropellada, Mabel Sotelo, no solamente sufría violencia física, o sea, golpes, abusos, sino también era víctima de violencia económica, psicológica. Tenía una pareja, el tipo la obligaba, al parecer, a dormir afuera. Ella llegaba a la madrugada, según su tía Teresa, llegaba descalza, mojada, le decía que el tipo la corría con el machete. Ella a veces se veía obligada a dormir en la calle, en las paradas de colectivos, ante la indiferencia absoluta de este sujeto. En algún momento tuvo que ir a vivir a un galpón, en un lugar realmente horrible. Ella cobraba una pensión por un retraso madurativo que tenía, pero él le manejaba la plata y, por supuesto, no le daba su dinero. Yo voy a saludar voy a hablar un momento con Antonio Sotelo, tío de Mabel, porque bueno, la policía está investigando un poco las condiciones o las circunstancias en las que esta mujer fue atropellada. Entiendo que el cuerpo está llegando recién al Dorado, esto es lo que me están diciendo. Señor Sotelo, ¿cómo le va? Buen día, ¿me escucha bien? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo le va? Bueno. Usted, porque lo que sabemos es que el vehículo que después de haberla atropellado se dio a la fuga. ¿Se sabe algo, digamos, de las circunstancias de su muerte? ¿Que por qué pasó esto? Porque, bueno, lamentablemente Mabel tampoco... Sí, aparentemente el día sábado a la mañana ya ella era brutalmente castigada por el concubino de ella. Y el sábado a la noche ella se estaba escapando del hombre. Y ahí encontró la muerte sobre la ruta 12. ¿Mientras escapaba? Sí, mientras escapaba, sí. Porque ¿a qué hora fue el accidente, más o menos? Aproximadamente a las 19 horas, ¿no? 19:30 horas. O sea que no había mucha visibilidad, ya había oscurecido. No, era una parte oscura, sí, sobre la ruta 12. ¿Y qué se sabe de este sujeto, de la pareja de él? ¿Dónde está? Y la pareja está suelta. Dice que la policía no puede hacer nada porque no hay denuncia. Y nosotros hicimos varias denuncias por violencia de género en la comisaría de la mujer. Ustedes hicieron las denuncias, claro, porque ella no podía hacerlas, ¿no? Por su condición. No, ella no podía hacerlas. Uh-huh. ¿Mabel murió en el acto? Sí, en el acto. ¿Cuándo hicieron ustedes estas denuncias por violencia de género que sufría Mabel? Y aproximadamente un año y medio, más o menos, cuando ella empezó a salir con esa persona. Y después no hicimos más nada porque ella nos pedía, por favor, que no hagamos nada porque el hombre le iba a pegar. ¿Usted tenía algún tipo de trato con este sujeto, con esta persona? ¿Con la pareja de Mabel? No, ningún trato con el señor Ortiz, no teníamos ningún trato. Ajá. ¿Y de qué manera usted se enteraba de los abusos o de los golpes o de la violencia que este tipo ejercía sobre Mabel? Sí, ella varias veces se escapó. Más o menos vive a 5 kilómetros de mi casa vivía y ella llegaba de madrugada, sucia, toda mojada. Decía que el hombre le corría. ¿Y usted ahí qué hacía ante esa situación? Y ahí nosotros íbamos a hacer la denuncia el otro día con ella y ya temprano se escapaba de vuelta y se iba atrás del tipo ese. Claro, ella tenía un retraso madurativo, es importante por ahí entender también esto, o sea, no se comportaba de manera normal tampoco, ¿no? No estaba, mientras ella se medicaba, sí, estaba con nosotros, se medicaba, ella andaba bien. Uh-huh. Y después se fue con el señor ese y
empezó el calvario de ella, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá durado todo esto, más o menos? Aproximadamente 4 años tuvieron. ¿4 años? Sí. Ajá. Y después que ustedes hacían las denuncias, ¿aparecía la policía o pasaba algo con el tipo? No, nunca apareció. A 100 metros más o menos de la casa donde yo vivía en el galpón hay una comisaría. Pero ella le llevaba ahí nomás un ratito detenido y después le largaba otra. ¿Y él a qué se dedicaba? ¿Cómo? ¿A qué se dedicaba él, digo? Y él prácticamente se hacía changa nomás y después que se juntó con ella, ella se sacó la tarjeta, los documentos, todo para que no nunca haya habido un peso. Ella era una persona gorda y ahora creo que está con 40 kilos en el momento cuando falleció, de tanta desnutrición, maltrato que tenía. ¿Tenía hijos? ¿Antonio tenía hijos? Sí, ella tiene un hijo de 5 años, una hija. Ajá. ¿Y que vivía con ella también ahí? No, ella de chiquitito lo entregó a mi hermano, que se haga cargo de la familia, de la nena. Bueno, ahora es muy grave lo que usted está contando. Si efectivamente Mabel venía escapando de su pareja cuando encontró la muerte, evidentemente la situación, evidentemente hay que investigarlo. Sí, de verdad. Ajá. ¿Usted habló con el juez o con algún funcionario de la justicia por este tema? No, todavía no, estamos esperando eso para hablar con... ¿Cuándo van a hacer el entierro del cuerpo de su sobrina? A mí me llamaron anoche, yo hace 2 o 3 horas que estoy acá en la comisaría esperando el cuerpo. Está esperando el cuerpo, en este momento está esperando el cuerpo en la comisaría del Dorado. Sí, comisaría del Dorado. Bueno, Antonio, gracias por ahora, ¿eh? Vamos a seguir hablando, gracias. Bueno, gracias de nada. Hasta luego. Terrible, ¿no? Tremenda. De marginación, de violencia, de pobreza. De deshumanización, digamos, una mujer a la que aparentemente nadie protegió adecuadamente, ¿no? Una mujer con retraso madurativo que era objeto de castigos diarios durante años. Y lo más grave es lo que cuenta Antonio. Antonio es el tío de Mabel. Dice Antonio que Mabel estaba escapando del tipo, que el tipo la corría cuando encontró la muerte. Y un auto la atropelló. En Samsa incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.